promoción de bachilleres técnicos 2005-2006 del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Esta es una tarde muy especial porque los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de manera muy especial los hombres y mujeres del Ejército Nacional gradúan a una gran cantidad de jóvenes que durante 4 años sacrificaron parte de su tiempo para graduarse hoy como bachilleres y algunos técnicos en diferentes áreas. Nuestra mesa de honor está integrada en la tarde de hoy por las siguientes personas. La honorable señora secretaria de Estado de Educación, licenciada Alejandrina Guevara. El inspector general del Ejército Nacional, general de Brigada Freddy González Estrada, Ejército Nacional, diplomado de Estado de Honor. La presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército Nacional, la licenciada Rosario Erazo de Estrella. El director regente del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, coronel José Manuel Espinal de Izán, Ejército Nacional, diplomado de Estado de Honor. El director regente del Centro Educativo Santa Cruz, coronel Manuel Antonio Jiménez, Ejército Nacional, diplomado de Estado de Honor. El director del nivel medio del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, licenciado Fredulis Dionisio Erasmi. Nos acompaña también la licenciada Cándida Valerio, directora de la Escuela Padre Sidulfo. A continuación, solicitud de permiso a cargo del coronel licenciado José Manuel Espinal Benzana, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, director regente del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Respetuosamente, señor, se presenta ante usted el coronel José Manuel Espinal Benzana, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, director regente del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Solicito permiso para comenzar el teatro. Permiso concedido. Desfile de los graduandos y sus padrinos, acompañados de la Guardia de Bandera. También, señoras y señores, como los graduandos acompañados de sus respectivos padrinos se van colocando en orden, en un orden ya establecido por la dirección del centro educativo. Entrando en perfecto orden, una actividad perfectamente organizada, como suelen ser todas las actividades donde está involucrado el Ejército Nacional.
Ahí están desfilando los estudiantes que se gradúan hoy en las diferentes modalidades. Estudiantes del cuarto de informática, los bachilleres del cuarto de estadísticas y de contabilidad, los estudiantes bachilleres desde hoy que se gradúan en el cuarto A general, así como los estudiantes del cuarto B de la modalidad general de la educación media de la República Dominicana. Organizándose de manera sincronizada, una organización perfecta, como suelen hacerse las actividades que realiza este Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Recordamos que esta es la tercera promoción ordinaria y la primera promoción de bachilleres técnicos 2005-2006 de este Centro Politécnico Militar San Miguel. En estos estudiantes, en las caras sonrientes de estos estudiantes que ustedes pueden disfrutar desde sus diferentes asientos, ahí está el futuro de la patria. Ahí está el futuro de la República Dominicana. La educación y la formación de carácter militar que se brinda en este Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, esa formación regia, esa formación militar, es lo que ha traído como resultado una graduación con una organización perfecta, como ustedes podrán ver en el transcurso del desarrollo de este programa de actividades, de este acto de graduación, de esta tercera promoción ordinaria y la primera promoción de bachilleres técnicos de este Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Todos nos vamos a quedar así de pie y vamos a solicitar a los demás ponerse también de pie. La banda de música del glorioso Ejército Nacional. En este momento, bajo la dirección del capitán Castillo Racero, de la primera brigada de infantería del Ejército Nacional, para interpretar las notas gloriosas del Himno Nacional. Señoras y señores, fue la interpretación de las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Vamos a quedarnos así de pie, porque es importante que un acto tan importante como este, en estos precisos momentos, sea puesto en manos del Señor. Para eso vamos a pasar la bendición de este acto a cargo del licenciado Martín García Olivo, que además es profesor del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Momento este, emocionante, preciso para pedir la dirección divina. Inclinemos nuestro rostro y pongámonos en contacto con el cielo. Soberano Dios y Padre que habitas en las alturas de los cielos y que tienes morada en nuestro corazón. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para de esta forma solicitarte el permiso para la actividad que se inicia. Que el Espíritu Santo de Dios tome dominio y control de todo cuanto vamos a hacer.
Señor, estos graduandos y estas graduandas, todo ese esfuerzo, todo un camino recorrido, y reconocemos que es solamente un paso al éxito. Guíales, ilumínale, y que pueda ser de bendición no solo para sí mismos, sino para su familia, para nuestra sociedad y para esta aldea global, el mundo en estos tiempos. Gracias mil, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, ahora sí pueden sentarse, por favor. ¡Mal que paso! ¡Mal! ¡Estudiantes! ¡Alto! Con el orgullo de haber pertenecido a esta gloriosa institución, te hago entrega de esto, nuestro símbolo patrio, para que lo proteja y lo cuida y siga forjando el futuro de nuestra nación. ¡Lo prometemos! ¡Bachilleres! ¡Puesto! ¡De frente! ¡Más! ¡De frente! Estas ideas están bien acentuadas en las mentes
de las personas responsables en mantener en buen estado el motor que conduce nuestro país hacia vientos de progreso. Hoy estamos aquí reunidos porque el Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel gradúa la tercera promoción ordinaria de bachilleres y la primera promoción de técnicos, compuesta por 78 jóvenes que se gradúan como técnicos y 70 estudiantes que tendrán conocimiento para ser insertados de inmediato al mercado laboral y así contribuir al bienestar de la patria y por ende a su Estado Nacional, que de manera conjunta pueden crear centros educativos como este, con el fin de fortalecer la formación de las nuevas generaciones de dominicanos comprometidos a contribuir a una patria mejor. Nuestros superiores están convencidos de que el campo de batalla para vencer este mal está precisamente en los recintos escolares. El Ejército Nacional, con su cooperación y apoyo a esta institución, aumenta su cuota de participación en procura de que tengamos un país más justo, más solidario y más humano. Reconociendo la descomposición social que destruye las sociedades del mundo, estos jóvenes que hoy salen a las calles han sido formados bajo el lema de moral, civismo y patriotismo. Serán fieles multiplicadores al aplicar los principios morales, patrióticos y espirituales que en nuestras aulas se enseñan, obteniendo de esa manera una formación y una disciplina por encima de lo normal. Además, hemos podido colocar la evangelización como una de las partes principales de nuestro pensum, para enseñarles a nuestros jóvenes que debemos arrodillarnos delante de nuestro Creador, haciendo nacer y crecer el amor en sus corazones, logrando hacerlos entender que las grandes calamidades de la humanidad están creadas por la falta del amor a Dios por sobre todas las cosas, la falta de amar al prójimo como a uno mismo y la falta de una buena educación. Estamos logrando nuestros objetivos de formar técnicos en las disciplinas y tecnologías modernas. En este acto se gradúan 36 técnicos en informática, también 34 técnicos en contabilidad y gestión administrativa. Pero para el próximo año, con la ayuda de Dios, graduaremos 49 bachilleres técnicos en contabilidad y gestión administrativa, 57 técnicos en informáticas, 56 técnicos en mercadeo, 36 técnicos en corte y confección y 48 técnicos en enfermería. Señoras y señores, a pesar de las dificultades y precariedades que se nos presentan en un país como el nuestro, hacemos el mayor esfuerzo por brindar a nuestra sociedad lo mejor de cada uno. Una muestra de lo que digo es que en la primera convocatoria de las recién finalizadas pruebas nacionales, este centro llevó 320 estudiantes de octavo curso, de los cuales 301 aprobaron y solo 19 fueron aplazados, alcanzando así un 94%. También llevamos en el nivel medio 138 estudiantes, de los cuales 135 aprobaron y solo 3 fueron aplazados, alcanzando así un 98%. Por lo tanto, puedo asegurar con toda humildad y dándole las gracias a Dios por su ayuda que estamos haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. Graduando, las Sagradas Escrituras dicen: el reino de Dios se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. También nos dice que la violencia, las maldades y las corrupciones que existen hoy en día son señales de los últimos tiempos. Pero Dios les manda a cada uno de ustedes a ser valientes, a no desmayar, a ser inteligentes y sobre todo a ser sabios para poder triunfar en esta vida, tomándolo a Él como norte, como blanco, como ejemplo. Repito,
los manda a ser sabios, pero sin olvidar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios les bendiga, felicidades y muchas gracias. Señoras y señores, han sido las palabras del director regente del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, coronel licenciado José Manuel Espinal Benzán, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor. Queremos decir en esta parte del acto que se va a integrar a la mesa de honor la directora de la modalidad técnico-profesional, la licenciada Eva Monero. En que reciben sus respectivos diplomas que les acreditan como bachilleres y algunos incluso técnicos en diferentes áreas. Hago hincapié nueva vez en este tipo de ceremonias militares por la brevedad que nos caracteriza y es que nosotros hemos creado una modalidad dentro de las ceremonias militares que llamamos recibir por presentación y representación. Ustedes verán cómo cerca de 200 estudiantes se van a graduar en cuestión de 5 o 10 minutos. Es el momento de la entrega de diplomas. La licenciada Alejandrina Germán, honorable señora secretaria de Estado de Educación, entregará los diplomas a los estudiantes de cuarto, técnicos en informática. Por los estudiantes de cuarto de informática, recibe Carlos Augusto Almonte Cepeda. Orlando Arias Díaz, Marcos Beltrán Tejada, Brenda Bobonagua Heredia, Yamil Canil Brower Hernández. Está haciendo la entrega la honorable señora secretaria de Estado de Educación, la licenciada Alejandrina Germán. Ahí va. Recibe bachiller Paloma Delisa de la Cruz Abreu. Se gradúan con ella Julio César de la Rosa Suárez, Denis de la Rosa Heredia, Yulisa del Carmen Delgado Ramírez, Alexander Grullón Reyes, Carlos Antonio Guillén Coma, Daisy Miguelina Guzmán Rijo, Yesenia del Carmen Jerez Jiménez, Milenia La Antigua, Radamés de Jesús Lora Arroyo. Recibe bachiller Lady Jacqueline Martínez Melo. Se gradúan con ella Carmen Stephanie Martínez Amador, Eduardo Luis Martínez Morillo, Cesarina Esquil Montero Pérez, Naftalina Emanuela Mosquera Guzmán, Yulisa Núñez Ferrera, Josué Alberto Pérez Jaques, Iván Agustín Pérez Florian, Amador Vladimir Plata Mezquita, Jonathan Rodríguez Almonte. Recibe bachiller Lady María Taveras Valdés. Se gradúan con ella Denis Vinicio Suárez de León, Delis Camilo Vargas de Jesús,
Lilian Elizabeth Ventura Pimentel, Lady Vinicio Ramírez, Kendry Jamel Vizcaíno Guerrero. Bien, acaban de ser graduados los estudiantes de cuarto, técnicos en informática. Muchas gracias a la honorable señora secretaria de Estado de Educación por haber hecho entrega de estos diplomas. Continuamos en este momento y el general de brigada, Freddy González Estrada, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, procede en estos momentos a hacer entrega a los estudiantes de cuarto, técnicos en contabilidad y gestión administrativa. Por representación, recibe bachiller Katherine Marlene Almonte Cepeda. Se gradúan con ella Jesús Arturo Alvarado Fernández, Iván Omar Batista Peña y Daniel Stanley Batista Eugenia. Ahí está el general de brigada González Estrada haciendo entrega a los estudiantes del cuarto de contabilidad. Recibe bachiller Óscar Emmanuel Bautista Barborejos. Se gradúan con él Edwin Rafael Castillo Perdomo, Maciel Castro Fernández, Noelia Contreras Martínez, Joel Cuello Reynoso, Angélica María Cuevas Lugo, Ana Emilia de Jesús de la Rosa, Trinidad de la Cruz, Ezequiel de la Cruz Lora y Wanda de los Santos Cabral. Recibe bachiller Luis Miguel Guzmán Félix. Se gradúan con él Claudia González Heredia, Ana Miguelina Enríquez Florentino, Andrés de Jesús Martínez Félix, Héctor Manuel Mateo Ventura, Pedro David Montilla Gutiérrez, Osiris Félix Mora Rosario, Angibel Cristina Olivero Calderón, Natanael Jafael Peguero Calderón y Mariel Ibelice Peralta Pérez. Recibe bachiller Naikis Yarenis Pérez Savillón, María Joana Polanco Gil, Carmen María Quesada Bueno, María del Carmen Reyes Ramírez, Carla Francesca Robles Núñez, Dani Manuel Salas Matos, Héctor Eduardo Sepúlveda Herrera y Carlenis Antonia Thompson Ramírez. Esos fueron los estudiantes del cuarto de contabilidad. Muchas gracias al general de brigada González Estrada, inspector general del Ejército Nacional. En estos momentos, la licenciada Rosario de Estrella, presidenta de la Asociación de Esposa de Oficiales del Ejército Nacional, procederá a hacer entrega a los estudiantes del cuarto A de la modalidad general. Recibe por representación bachiller Ariel Amauri Abreu. Se gradúan con él Juan Oliver Acosta, Annie Elizabeth Alcántara Reyes, Stanley Daniel Batista Eugenia,
José Manuel Batista Peralta, Diana Valeria Burgos, Vicente Cleto Brazován, Catherine Concepción González, Stephanie Cordero Castillo y María Cristina Cruz Reyes. Recibe bachiller Armando Cruz Vázquez. Se gradúan con él Marilyn de la Cruz Coronado, Mariluz de los Santos, Natalie Espinosa Reyes, Jennifer Félix Espinal, Luisa Divina García Caraballo, Marjorie Gautier Franco, Nancy Manuela Gutiérrez, Alexis A. Jiménez y Alba Jorge Urbana. Estamos graduando en estos momentos a los estudiantes del cuarto A de la modalidad general. Recibe por representación Carlos Manuel Leonardo Ramírez. Se gradúan con él Gustavo Adolfo Martínez Cruz, Judy Alexandra Martínez Mañón, Joacelia Mata Taveras, Juan Carlos Mercedes Frías, Liz Karina Núñez Martínez, Danilo Núñez Minier, Boaneris Elías Olmos Sánchez, Carmen Natalie Peña Arias, Emily Alexandra Ramírez Ponciano, Ramón Gregorio Reyes Molinuevo. Y recordamos que estamos graduando a los estudiantes del cuarto A de la modalidad general y que está haciendo entrega la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército Nacional. Recibe por representación bachiller Juan José Rivera Cepeda. Se gradúan con él Salvador Rojas Corporán, Luis Manuel Santana Gómez, Evelyn Daniel Santos Sánchez, Carly Yariné Sepúlveda Campuzano, Ramona Beatriz Tejada Toribio, Sori Alexandra Tiburcio Domínguez, Miguel Anderson Villanueva Fabián, Rosemary Núñez Laguá y Joel Antonio Pérez La Lana. Bien, señoras y señores, ya están graduados los estudiantes del cuarto A de la modalidad general. Gracias a la licenciada Eraso de Estrella, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército Nacional. Ahora, la licenciada Eva Monegro procede a graduar a los estudiantes del cuarto B de la modalidad general. La licenciada Eva Monegro va a graduar a los estudiantes del cuarto B de la modalidad general. Recibe por representación bachiller Marcos A. Alcántara. Se gradúan con él Anabel Alcántara Mejía, Giscauri Armancio Taveras, Beatriz Arias Ramírez, Felipe Bautista del Valle, Orleida Bernadette Parra, María Estefani Brito Cruz, Karen Leonela Capellán, Rocío Natalí Concepción de León y Gregory A. Concepción. Estamos graduando en estos momentos a los estudiantes del cuarto B de la modalidad general. Recibe por representación bachiller Lady Cordero de los Santos.
Se gradúan con ella Jorge Daniel Padilla, Leonela de la Rosa, César A. de la Rosa, Carlos Jael de la Rosa, Franciana de la Rosa Sierra, Jennifer de León Sabillón, Sally M. Durán Contreras, Rinaldes Franco de los Santos y Teresa González Polanco. Reiteramos que estamos graduando en estos momentos a los estudiantes del cuarto B de la modalidad general en esta tercera promoción del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Recibe por representación bachiller Nati Melissa Guzmán Pérez. Se gradúan con ella Jessica Madeline Guzmán Pérez, Edward Hernández, Milquíades Lluvedes Cisnena, Ana Virginia Mora, Eudisa Morella Pineda, Luz Natividad Moscoso, Sandy M. Mosquea, María Victoria Otaño Díaz y Luisana Peguero Pérez. Estudiantes del cuarto B de la modalidad general, en estos momentos están recibiendo sus diplomas a cargo de la licenciada Eva Moreno. Recibe por representación jesuita Reyes López. Se gradúan con ella Michael O. Reynoso Plasencia, Vitiana Comendi Sánchez, Teresa Mercedes Taveras, Gloria Emperatriz Tejada Toribio, Rosemary Ramona Ventura Tejada, Ana Leidy Berigüete Liranzo, Honoria Volquez Bello y Cintia de León Moreno. Han sido graduados los estudiantes del cuarto B de la modalidad general. Gracias a la licenciada Eva Monegro por haber hecho entrega de los diplomas. ¿Vieron ustedes cómo 200 estudiantes aproximadamente fueron graduados en apenas 5 minutos? Eso es parte de la forma que hemos creado, si se puede decir, los maestros de ceremonia de las Fuerzas Armadas y de manera particular, en este caso, del Ejército Nacional, que es a quien corresponde este acto de graduación en esta tarde tan especial. Se les entregó los diplomas, pero recuerden ustedes que cuando vamos a la universidad a estudiar una carrera, la universidad nos entrega un diploma que nos acredita como profesional en un área, pero todavía no están autorizados a ejercer, porque la autorización la da el Estado a través de una institución que le da algo que conocemos como el S4. En el caso de ustedes, van a quedar graduados ahora, porque llegó el momento de tomar el juramento como graduados. Y ese juramento será tomado por Fleury Erasmo. Juran ustedes ser útiles a la patria en honor y a la verdad. ¡Juramos! Si así lo hiciere, que Dios los bendiga y de lo contrario, que lo tome en cuenta. Gracias.
Bien, ha sido la toma de juramento por parte del licenciado Fleury Erazo. Puede sentarse, muchas gracias. Entrega de reconocimientos. El general de brigada Freddy González Estrada, Ejército Nacional, diplomado del Estado Mayor, inspector general del Ejército Nacional y presidente del patronato del Centro Politécnico Militar, entrega placas de reconocimiento a las graduadas de honor. Por obtener el mayor promedio académico en cuarto de bachillerato en la modalidad general, recibe bachiller Orleanda Bernadette Parra. Recibe bachiller Orleanda Bernabé Parra. No, esa no. Esa no. Era para ver cómo se ponía, porque a lo mejor ella pensaba que le íbamos a entregar dos. No, no. Por obtener el mayor promedio académico en cuarto de bachillerato en la modalidad técnico profesional, recibe bachiller María Quesada Bueno. ¿Te gustó el susto? ¿Te gustó el susto? Que duraron los 4 años del bachillerato en este centro educativo, recibe, aquí no dice el nombre, pero yo me voy a inventar uno, ¿verdad? Bachiller, me lo invento, Paloma Dalisa de la Cruz Abreu. Estado Mayor del Ejército Nacional, el Mayor General José Ricardo Estrella Fernández, Ejército Nacional, diplomado de Estado Mayor, otorga a la graduada de honor en la modalidad general, Orleanda Bernadette, la suma de 20,000 pesos.
Señor Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, también dice que a la graduada de honor en la modalidad técnico, Carmen Quesada, le otorga 10 mil pesos. 10 mil pesos a quien viene a recibir la graduada de honor en la modalidad técnico. Gracias a la señora presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército Nacional por hacer entrega de estos premios a los graduados de honor en nombre del señor jefe de Estado Mayor del Ejército. La honorable señora secretaria de Estado de Educación, la licenciada Alejandrina Germán, a la graduada de honor de los 4 años en el Politécnico, Paloma Dalisa, le regala una computadora. Algo más. Siguen los premios. El señor jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, a las 3 graduadas de honor, le dona una beca. Una beca para completar sus estudios. Ahí está la importancia de esforzarse, señoras y señores, en los estudios. Y ahora, la licenciada Rosario Erazo de Estrella, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército Nacional, entrega pergaminos de reconocimiento por su gran esfuerzo de superación, asistencia, puntualidad y responsabilidad a Bachiller Felipe Antonio Bautista. También por su gran esfuerzo, desesperación, asistencia, puntualidad y responsabilidad, la licenciada Rosario de Erazo de Estrella, presidenta de la Asociación de Esposas y Oficiales del Ejército Nacional, entrega pergamino de reconocimiento al bachiller Ana Ley de Puente. Aquí hay una sorpresa. Una última, pero alegre, sonriendo como que están felices. Vamos, mirando acá. Sonriendo como que están felices. Carla Francesca Robles Núñez y Miscauri Avancio Caberas, en representación de la promoción está, que significa Somos Trabajo, Acción y Futuro, entregarán reconocimientos a directores y profesores del Centro Politécnico Militar.
Comunicada San Miguel Arcángel. Señoras y señores, la verdad es que nosotras nos sentimos bastante complacidas y contentas de contar con todos ustedes. Un fuerte aplauso para esos graduados. Quizás hoy sea el día más especial de nuestras vidas en la UAMA. Pero digo así, que sea especial, porque es el primer trofeo que se les otorga a nuestros padres, de los tantos que nos faltan. Un aplauso nuevamente para ustedes mismos y vamos a iniciar de inmediato con la entrega de placas. Esta persona a la que se le va a entregar esta placa, quisiera decir primero que ha sido quien ha levantado este Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel y que conste mis palabras que estoy ahí desde el primer año que fue fundada. La promoción STAR 2006 otorga este reconocimiento al coronel José Manuel Espinal Benzán, director regente diplomado Estado Mayor del Ejército Nacional, por enseñarnos. Ahí. Okay. Ahora vamos con la siguiente participante, digamos. El premio es para la profesora Eva Monet. El siguiente es para nuestro director Cleo Erasmo. Thank you.
Qué lástima que hasta el día de hoy no lo puedan acompañar por motivos ajenos a su causa. Pero yo sé que el estudiante de informática va a estar muy agradecido, porque lo que yo también, siendo de contabilidad, sé de informática, lo sé gracias a este señor. Es para el ingeniero Osvaldo Mejía. Señoras y señores,
todos nos vamos a poner de pie para juntos escuchar las notas del himno del Ejército Nacional, interpretado por la banda de música del Ejército Nacional. Señores, fueron las notas del himno del Ejército Nacional interpretado por la banda de música del glorioso Ejército Nacional. Ahora todos nos vamos a quedar así, de pie, para permitir la salida a las autoridades que han encabezado nuestra mesa de honor. A todos ellos, muchísimas gracias.